¿Qué tal amigos? Amigos de integridad en la alabanza, amigos y personas que estáis enamorados del Señor, alabanceros que queréis cada día mejorar en este ministerio tan, tan importante que es la alabanza, eh, líderes, músicos, cantores, a todos vosotros os saludo en el nombre de Jesús y, y os doy la bienvenida a este programa una vez más de integridad en la alabanza. Os voy a leer un salmo muy especial y muy bonito, el Salmo 18, que dice así, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Digámosle así al Señor, te amo, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Él es nuestro libertador, nuestra fortaleza en el día de la angustia, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio cuando te sientas desconsolado, cuando te sientas sola, Él es tu refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado y seré salvo de todos mis enemigos. Invoca al Señor ahí donde estás, confía en Él, alábale, porque Él es digno de todo tu cántico, de toda tu devoción, de toda tu admiración, de todo tu deseo, de todo tu anhelo y Él te librará de todos tus enemigos. Vamos a escuchar a José Martín que nos trae hoy un estudio sobre la alabanza, sobre la adoración, sobre la base de la adoración en la Biblia, cómo el Señor nos enseña a adorarle a través de sus apóstoles, de sus maestros, aquí en este sagrado libro que tú y yo podemos leer cada día. Que el Señor os bendiga. Hace mucho tiempo vivía un pobre agricultor a las afueras de un pequeño pueblo. Este pobre agricultor tenía tan solo un hijo, una esposa y un caballo con el cual él trabajaba, labraba una pequeña tierra que apenas le daba para sobrevivir. Una mañana, al despertarse, descubrió que el caballo se había escapado. Ya no estaba en establo, buscó alrededor de la granja y el caballo no aparecía. Entonces tuvo que aceptar que se le había escapado. Los amigos del pueblo fueron a verle y le dijeron, Qué mala suerte has tenido. El único caballo que tenías se te ha escapado. Este hombre le dijo a sus amigos, buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe y adoró a Dios. Los amigos se fueron, cada uno a su casa. Días más tarde, regresó el caballo con 100 caballos más. Él pudo labrar más tierras y vivir mucho mejor. No tardaron en venir los amigos del pueblo a decirle qué buena suerte has tenido. Lo que parecía una maldición terminó siendo una bendición para ti. Y este hombre les dijo, "Buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe." Y adoró a Dios. Sus amigos se fueron cada uno para su casa. Semanas más tarde, su hijo, el único hijo que tenía, montó uno de los caballos, el caballo se desenfrenó, lo tiró al suelo y se partió la pierna. No tardaron en venir sus amigos y decirle, pero qué mala suerte has tenido. Lo que era la alegría para ti terminó siendo la mayor tristeza. Tu hijo... Está cojo. Y este hombre les dijo, buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe y adoro a Dios. Semanas más tarde vinieron del Estado a reclutar a jovencitos para ir a la guerra. ¿A quién dejaron en tierra? Al hijo de este agricultor, porque estaba accidentado. Se llevaron a los hijos de sus amigos, porque no estaban accidentados. No tardaron en venir los amigos a visitarle y decían, qué buena suerte has tenido. ¿Y qué le contestó? Buena suerte, mala suerte, solo Dios lo sabe. Y adoró a Dios. Tengo que recortar la historia. La historia es interminable. Pase lo que pase, tenemos que adorar a Dios, siempre. Y a veces una circunstancia negativa desde nuestra perspectiva nos puede llevar a enfadarnos con Dios, a quejarnos, pero cuando pasa el tiempo y miramos para atrás, nos damos cuenta que la mano de Dios estaba con nosotros y él estaba permitiendo ciertas circunstancias que no nos gustan para nuestro propio Bien, con esto quiero animaros a que, pase lo que pase, tenemos que estar dispuestos a exaltar a nuestro Dios. Vamos a los apuntes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos una afirmación que refuta... Al ateo que dice, no hay Dios. Dice, en el principio, creó Dios. Hay un Dios. También este versículo eh, refuta al agnóstico que afirma que el ser humano no puede conocer a Dios. Si hay Dios, vete tú a saber. Y si lo hay, estará tan lejano, tan distante de nosotros. No, Dios ha dado a conocer en su palabra. Al, eh, también refuta al politeísta que piensa que hay muchos dioses y adora a muchos dioses. Aquí habla de un Dios creador. Al panteísta que afirma que toda la creación es Dios. No, aquí hay una separación entre el creador y la creación. También refuta al materialista que argumenta que la materia es eterna y que no es se crea. Aquí dice que Dios creó la materia. No es eterna. Dios sí es eterno. Dios es la causa no causada. Y al fatalista que afirma que no hay plan divino detrás de la creación y de la historia. Pues no. Está la mano de Dios. Dios tenía un propósito. Dios creó. Dios creó el universo. Dios no creó el universo para añadirse nada a sí mismo. Él es perfecto y completo en sí mismo y no necesita nada. ¿Entendemos esto? Dios es completo y perfecto en sí mismo y no necesita nada. Ahora, todo lo que nosotros necesitamos, ¿sabes quién lo tiene? Dios. Si necesitas algo, acude a Dios. Todo lo que tú puedes necesitar para tu vida espiritual, emocional, laboral, desciende de lo alto, como dice la palabra de Dios en Santiago. Dios hizo todas las cosas. Y eso nos lleva a esta conclusión. Dios es antes de todas las cosas. Cuando no existía nada, existía Dios. Dios hizo todas las cosas nos lleva a hacer esta afirmación. Dios es más grande que todas las cosas. Cuando contemplamos el firmamento, el firmamento es una mota en lo que es Dios. Tan grande es nuestro Dios. Dios hizo todas las cosas. Esto nos habla que Dios es independiente de todas las cosas. Él no las necesita. Él es independiente y nosotros, por ende, somos dependientes. Y un día, toda rodilla va a reconocer el señorío de nuestro Dios. Dios hizo todas las cosas. Dios no necesita las cosas creadas. Él ya era completo. Él no creó algo para satisfacer una necesidad que Él tenía. Ahora le gusta que le queramos, que le amemos, que le adoremos, que le exaltemos, pero no lo necesita. Ahora nosotros sí. Por eso nos sentimos bien cuando lo hacemos. Dios hizo todas las cosas, también es una afirmación que abarca que a Dios se deben todas las cosas. Si Él es el creador, si Él es el hacedor, toda la creación se debe a Él. Por eso... Un día todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y esta afirmación que Dios hizo todas las cosas nos presenta una premisa que es la siguiente. La teología es la única cosmovisión adecuada para entender el universo. No podemos entender el universo sin la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos abre nuestra mente para que nosotros podamos entender al Dios de la creación, al Dios que nos ama, al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Dios hizo todas las cosas y aquí hay un fallo de edición. En vez de decir Martín Lucero, que era un Lucero, es Martín Lutero, el gran reformador. Así que donde está la C, ponéis una T y queda mejor. Conocer a Dios es adorarle. Toda la revelación de Dios tiene que conducirnos y culminar en una doxología. Conocer a Dios es adorarle. De nada nos sirve tener un conocimiento intelectual de Dios sin más. El conocimiento que te, vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida acerca de Dios nos tiene que conducir y llevar a adorar a Dios. No podemos separar el conocimiento de Dios de la adoración a Dios. Lo tengo subrayado en los apuntes. La doctrina y la doxología van juntos. Doctrina y adoración pertenecen a un mismo movimiento. Hay gente que dice, no, no, mira, el estudio de la palabra de Dios para los doctores, para los predicadores, para los cultos. Yo me dedico a la adoración. No, no podemos separar una cosa de la otra. Van juntos. Es una cara de la misma moneda. La doctrina vaciada de adoración viene a ser intelectualismo estéril. Pero si la adoración la separamos de la doctrina, degenera en emociones, manipulaciones y cosas por el estilo. Al estudiar la palabra de Dios, Dependiendo de la obra iluminadora del Espíritu Santo, el ser humano culmina en una doxología, en una exclamación de adoración al Dios de la gracia. Cuando aprendemos de Dios, lo que aprendemos nos tiene que llevar a adorar a Dios. Si no, el círculo no se ha completado. El que conoce algo acerca de Dios. El que ha experimentado un nuevo conocimiento o el obrar de Dios en su propia vida, tiene que llevarle y conducirle a exclamar, adorar y exaltar a Dios. Por eso muchas veces cuando alguien se acercaba a Jesús en busca de una solución a su problema, cuando Jesús intervenía, la persona terminaba adorando a Dios. Dios se ha dado a conocer de varias maneras. Aquí lo tenéis. Por su obra en la creación, Salmo 19, versículo 1, por medio de la palabra escrita, la palabra de Dios, lo tenéis en el mismo Salmo en el versículo 7, y de una manera muy especial en la persona y obra de Jesús, Juan 1, 18, y también por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos capacita, que nos abre el intelecto, como dice Juan 16, 13. La adoración depende de esta revelación de Dios y por eso está basada en la teología. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. La adoración depende de la revelación de Dios. Solo conocemos de Dios lo que Él nos ha querido revelar. Y de una manera especial en su palabra. Dice Colosenses 1.16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo vivimos para Él. Dios. Y en Romanos 11, 36 dice la palabra de Dios, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios se ha revelado para que el hombre le conozca y ese conocimiento le lleve a exaltar y adorar a Dios. Alabar es elogiar, es ensalzar, es decir bien de alguien. Y la alabanza es el conjunto de expresiones con las que se traduce al exterior ese elogio. Y ese entusiasmo. Cuando alabamos a Dios, reconocemos, por un lado, su grandeza y la proclamamos. No es suficiente que se reconozca la grandeza de Dios, hay que proclamarla. No es que yo sé lo grande que es Dios, no. Lo que yo sé, lo voy a proclamar, lo voy a exteriorizar, lo voy a vivir. No basta contemplarla, hay que contarla a los demás. Vamos a hacer una breve definición para entender en qué pienso cuando pienso en la adoración o en la alabanza a Dios. La tenéis ahí. La adoración es la reacción del hombre a la revelación de Dios. Adorar es cómo reacciono yo cuando Dios se revela a mí. Por eso cuando el personaje en la palabra de Dios experimentaba una nueva revelación de Dios, ¿recordáis a Moisés? Moisés llega a un momento que dice, mira Dios si tú no vienes conmigo, yo no sigo y Dios le dice, no, 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 tú tranquilo yo voy a seguir contigo, te voy a acompañar y Moisés le dice muéstrame ¿qué? le pidió algo de tu gloria y tenemos ahí la autorrevelación de Dios. Y cuando recibe esa nueva visión de la gloria de Dios, ¿qué hace? Adoró a Dios. Entonces, la adoración es la reacción del hombre a la revelación de Dios. La revelación de Dios no deja pasivo e indiferente al ser humano. El hombre con gestos de admiración y expresiones de entusiasmo celebra la grandeza de Dios. Cuando Dios bendice al hombre, le colma de sus dones y de su vida. Cuando el hombre bendice a Dios, es consciente de que es digno de todo reconocimiento y de toda adoración. Así que entre el Dios que bendice y el hombre bendecido, se produce un encuentro íntimo de amistad. Por un lado, la bendición desciende la de Dios al ser humano y la bendición asciende la de ser humano hacia Dios. Pero como el ser humano no puede hacer nada por Dios le bendice o sea, hace, es decir, dice bien de Dios, habla bien de Dios. Dios nos puede bendecir con cosas que nosotros necesitamos, pero Dios como no necesita nada de nosotros, nosotros podemos decirle lo bueno que es, lo grande que es lo bien que nos está tratando y cuidando. La adoración abarca esos tres puntos. Motivaciones. No es solo decir palabras correctas, sino cómo está mi corazón cuando digo esas palabras correctas. Podemos afirmar, decir una verdad teológicamente 100% correcta. Puedo decir que el amor de Dios no tiene principio ni final. Esto es una afirmación teológicamente correcta. Pero puede ser una afirmación teológicamente correcta, pero no puede ser una expresión de adoración. Porque si yo no siento esa verdad en mí, simplemente estoy diciendo una verdad, pero no estoy adorando a Dios. ¿Captáis? Abarca motivaciones. ¿Qué me mueve a mí a decir lo que estoy diciendo? Y aquí tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas canciones hablan de cosas que nuestro corazón no son una realidad. Hay una dicotomía entre lo que sale de nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos que sentir lo que hablamos y hablar lo que sentimos. Qué difícil es esto. ¿eh? Y gracias a Dios que nos ha hecho el corazón invisible. Eh, si fuese transparente, a veces somos grandes políticos a la hora de hablar y quedar bien. Pero qué fácil es quedar bien frente a la galería, frente a los demás, porque nos han educado a ser personas de escaparate. La imagen vale. Entonces, todos somos muy buenos, todos somos muy majos, pero a veces, ¿qué hay dentro? Y sabes una cosa. Dios le dijo a Samuel: mira el corazón, lo que los demás no ven y lo que tú mismo no conoces. El profeta dijo: ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quitando a Dios, ni yo conozco mi propio corazón que yo ya camino 50 años viviendo conmigo. Bueno, 50 es mucho. Ni yo lo conozco. ¿Cuántas veces frente a una situación uno dice, madre mía, pero ¿cómo he podido reaccionar así? ¿Cómo he podido pensar así? Así es nuestro corazón. Motivaciones, hay que cuidar las motivaciones. Y luego las expresiones. Si visitáis iglesias, veis, eh, podéis observar que hay iglesias donde el tiempo de adoración son un poquito más tranquilos, luego hay otras que son un poquito más vivos y hay otras que están vivos del todo. Cada uno puede y tiene que exteriorizar, expresarse a su manera. Siempre hay conductas aprendidas, ¿no? Dependiendo dónde estamos, pues así aprendemos un poco cómo se hacen las cosas. Si estás en una iglesia donde se salta mucho, pues tú al final, aunque no tengas complejo de saltamontes, pues algo saltarás. Pero si estás en una iglesia donde te gustaría saltar, pero ves que nadie salta, pues tú saltarás cuando esté con los ojos cerrados. Todo influye, pero tenemos que dar también libertad a como nosotros queremos exteriorizar lo que sentimos por Dios. Expresiones y acciones. Después del culto de adoración, tenemos que vivir conforme a lo que hemos dicho. Tenemos que vivir esas verdades, no solo exteriorizar esas verdades, sino vivir en esa verdad. A veces es muy fácil hablar de una verdad, y otra cosa muy difícil es vivir en esa verdad. Es muy fácil hablar del amor y es muy difícil amar. Bueno, amar a los amigos no, pero amar a las personas que no nos caen bien, eso es difícil. Entonces, el verdadero adorador cuida sus motivaciones, cuida sus expresiones y sus acciones. La adoración no es algo que sucede solamente en el corazón, en el interior del ser humano. También se tiene que exteriorizar, hacer visible y audible. Los demás tienen que captar que somos diferentes. La adoración es una buena fuente de evangelización. A veces pensamos que la adoración solo sirve para nosotros. Los que ya somos nacidos de nuevo. No, también una adoración bien guiada, bien expresada y bien vivida es una fuente de testimonio que tiene un poder que no somos capaces ni tan siquiera de imaginar. Por consiguiente, mientras Dios no cese de bendecir al ser humano, el ser humano no debe cesar de adorarle a él. Dios siempre nos está bendiciendo. Hace llover sobre justos e injustos. No tenemos un lenguaje adecuado para alabar a Dios. Por eso el ser humano echa mano de todo lo que tiene, corazón, cuerpo, palabras, gestos, etc., para proclamar su grandeza. Hay personas que a lo mejor mmm, las palabras no le fluyen, pero se mueven como nadie. A través del cuerpo pueden expresar aquello que sienten. Ahora, expresa lo que sientes y siente lo que expresas. Eso es adorar a Dios. Porque a Dios no le vamos a convencer con nuestra palabra o con nuestro bien saber estar. No, Dios mira lo que sacamos y lo que nos quedamos. ¿Captamos? Y a veces. Somos expertos en quedar bien y salir bien de un apuro, pero Dios no. No nos burlemos, a Dios no le engañamos. Así que como el ser humano expresa su pasión por el Dios vivo, que se ha hecho presente en su vida, pero el hombre no es el protagonista de la adoración, es... Eco y respuesta. Porque Dios viene a mí, porque Dios se ha revelado a mí, yo respondo. La iniciativa siempre está de parte de Dios. Nosotros siempre somos el eco, la respuesta a ello. Y aquí tenemos algo para apuntar. Algo para no olvidar. Las tres características distintivas de una iglesia. Aquí podéis hablar todos menos Héctor. ¿Cuáles son? Tres. Podemos a, a abrir el abanico e incluir alguna más, pero nos quedamos en estas tres. Las tres características distintivas de una iglesia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres cosas fundamentales que tenemos que tener en nuestras iglesias o potenciar en nuestras iglesias? La unión. Muy bien, pero unión en tu idioma tal vez empieza con E, pero aquí empieza con E. Exaltar a Dios. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que servir para que Dios sea exaltado. ¿Sí o sí? Exaltar es una forma de hablar de adoración. Lo primero, lo más importante, cuando yo voy a mi iglesia y si estoy en la música, si estoy con el sonido, si estoy en cualquier área de ministerio en mi iglesia, lo que tengo que hacer es hacerlo para exaltar a Dios. ¿Captamos la idea? Todo, 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 todo y todos tenemos que estar dentro de una congregación exaltando a Dios. Y muchas veces me tengo que preguntar: ¿lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer? ¿Exalta a Dios o no lo exalta? Eso es un buen principio, ¿no? A la hora de tomar una decisión. La exaltación a Dios tiene que ser nuestra prioridad. La segunda cosa es la enseñanza de la palabra de Dios. Si exaltamos a Dios, dependemos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante introducir en los cultos de adoración pasajes de la palabra de Dios. Exaltación a Dios e enseñanza de la palabra de Dios y en tercer lugar evangelizar. Dar a conocer a nuestro Dios. Pero sabéis una cosa: cuando estamos proclamando la palabra de Dios y cuando estamos exaltando al Dios a la palabra, ya estamos evangelizando. Estos son los tres fundamentos de una iglesia. Si estas tres características no están dentro de una iglesia, será un buen club de socios donde nos lo pasamos bien, donde hacemos cosas muy bonitas, pero no es una iglesia. La iglesia es del Señor y tiene que estar para exaltarle a Él. ¿Y sabes una cosa? Todos tenemos un lugar en la iglesia del Señor. Y desde ese lugar todos podemos exaltar a Dios. Con dones eh, diferentes, con capacidades diferentes, con destrezas diferentes, con maneras y formas diferentes, pero todos con un mismo objetivo. Exaltar a Dios. Y no nos autoengañemos, que hacemos muchas cosas para exaltarnos a nosotros mismos. Y luego terminamos introduciendo la coletilla, que era para la gloria de Dios. Después de haber hecho una exhibición personal de nosotros mismos, decimos que era para la gloria de Dios. No nos engañemos. Muy bien. Eh, me quedan 45 minutos. No hay mucho tiempo. Y menos tiempo para perder. Tenemos aquí los atributos de Dios. Los atributos de Dios eh, son los siguientes. Son las características que nos hablan de cómo es nuestro Dios. Tenemos que adorar a nuestro Dios y tenemos que saber cómo es nuestro Dios. A veces hay personas que tienen una imagen mental distorsionada de Dios. Piensan que Dios es de una manera y luego no es así. Entonces, los atributos de Dios son las características que forman en nosotros una imagen mental de cómo es Dios. No vamos a estudiarlos porque os lo he dejado aquí, cada uno de ellos. Y es muy eh, bueno introducir a veces en un culto de adoración, por ejemplo, algunos de los atributos de Dios. Luego lo vamos a ver cómo lo tengo diseñado. Solamente, dicen los apuntes, podemos conocer acerca de Dios lo que Él ha querido revelarnos. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos, pero no todo lo que queremos. Ayer estamos en nuestra iglesia eh, trabajando en grupo, haciendo un estudio en grupo, y el que llevaba el grupo eh, preguntó eh, si en la Biblia tenemos todo lo que queremos tener. Y todo el mundo dijo, sí, 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 sí. Pero claro, ahí estaba yo y dije, mm, va a ser que no. Tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que. Porque si tuviese que tener todo lo que yo quiero, la Biblia sería tres veces más gorda de lo que es. Y si ya me cuesta leer la Biblia de tapa a tapa, si la triplico, sería mucho más difícil. Ahora tenemos principios que podemos aplicar en cualquier situación y en cualquier momento. Solamente la Biblia y la obra iluminadora del Espíritu Santo nos puede dar la información adecuada y precisa acerca de Dios. ¿Sí? ¿Aceptamos esta verdad? ¿Cuál es el primer fruto de la llenura del Espíritu Santo? No, eh, no estoy pensando en el, en el fruto de Gálatas del Espíritu Santo sino cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta eso en su vida? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Al principio, la parte A del versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Decirme una cosa. ¿Quién inspiró a los salmistas? Dios, correcto, más correcto. El Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, hablaremos el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si estás lleno del Espíritu Santo, tu forma de hablar va a introducir la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a la iglesia primitiva y vemos las oraciones, algunas de las oraciones están llenas de qué? De textos del Antiguo Testamento. Si estás lleno de Dios, hablarás su lenguaje. Esa es la idea. En el Salmo 146, versículo 1. Salmo 146, versículo 1. Hay muchas expresiones así en los salmos, pero nos quedamos con una. El salmista dice lo siguiente, alaba o alma mía a Jehová. ¿A quién se refiere? ¿A la congregación o a sí mismo? A sí mismo. A veces nos tenemos que decir, a nosotros mismos tengo que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nos levantamos. Mal, no tenemos ganas, hay situaciones difíciles que tenemos que encajar. Y yo a mí mismo me tengo que decir, José, tienes que alabar a Dios. Dicen los entendidos que el ser humano es el único animal que se puede relacionar consigo mismo. Así que no es de loco hablarse a sí mismo. Ahora dite cosas bonitas y que sean verdad. Y esto es algo sumamente necesario. Decirte a ti mismo, voy a alabar a Dios. Porque va a haber momentos en los cuales... No tendrás ganas. Y hay un versículo que también lo encontramos al finalizar el Antiguo Testamento, en Malaquías, que quisiera leerlo. Tenéis más versículos en, en los apuntes, pero nos quedamos con este. Malaquías 2:2. A veces hay personas que piensan que la alabanza, la adoración a Dios es algo secundario, que no es tan importante. Pues va a ser que no. Es muy importante. Es vital. En nuestro seminario de Teología Sefobá hay una asignatura que es una asignatura completa que es adoración. Igual que Cristología, igual que teología propia, hay una asignatura para que entendamos lo que es la importancia de la adoración a Dios. Dice así, Malaquías 2.2. Si no oyeris y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré... Maldición sobre vosotros. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Captamos la idea? Si no vivimos vidas auténticas, vidas genuinas en las cuales adoramos a Dios de corazón, podemos retener la bendición de Dios. Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo le adora de corazón. No solo de labios, de corazón. Es importante conocer la palabra de Dios. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cuando aprendemos la palabra de Dios, nuestros labios van a rebosar alabanza a Dios. La reacción normal de alguien que adquiere conocimiento de la palabra de Dios tiene que ser la adoración a Dios. Queremos que nuestra congregación adore demos el lugar que merece la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es leída, estudiada, predicada en la congregación y en los grupos y a nivel personal, individual, nuestros labios van a rebosar. Si nos llenamos de Dios, ¿de quién vamos a hablar? Los más jovencitos. Cuando estáis enamorados, aburris a todos, ¿no? Hablando de vuestra novia, de vuestra chica o de vuestro chico. Solo hay chica o chico en la vida de un enamorado o enamorada. Está lleno de ella o de él, y por eso solo habla de él o de ella. Cuando nos enamoramos de Dios, cuando nos llenamos de Dios, perdón, Dios se da a conocer en su palabra. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, cuando me enseñes tu palabra. Si aún voy conociendo a Dios, tengo que adorar mejor y más a Dios. Y si no lo hago, es un conocimiento simplemente intelectual. Mejor ese conocimiento que otro conocimiento, sí, pero no transforma vida. Y la palabra de Dios tiene que entrar en mí para transformarme. Y siempre, siempre hay áreas en las cuales el Espíritu Santo puede y tiene que trabajar en nuestras vidas. Estamos en la página 9 apartado número 3. La razón fundamental por la que murió Cristo. Simplemente lo vamos a introducir aquí. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual murió Jesús? Hay quienes piensan que murió para que nosotros pudiésemos ir al cielo. Bien, amén. Siempre el ser humano el primero en recibir la bendición. Mira, hemos sido salvados en primer lugar para alabanza y la gloria de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. El propósito fundamental para lo cual Dios nos ha salvado es para que le glorifiquemos a Él. ¿Y saben una cosa? Si estamos glorificando a Dios, todo lo demás está en el lugar que tiene que estar. ¿Captamos la idea? Tenéis más material en los apuntes, pero seguimos avanzando. Vamos a contestar esta pregunta. Voy bien de tiempo, ¿no? Cuando estamos en la página 10. Entonces, ya sabemos la razón fundamental por la cual Dios me ha salvado, es para su gloria. Ahora queremos contestar esta pregunta. ¿Cuándo hemos de alabar a Dios? Muy bien. Muy bien. Juan capítulo 4 de 21 a 24 tenemos este texto muy conocido. No vamos a ir a él. Lo tenéis aquí, eh, donde se nos dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dios busca en nosotros la adoración. Ahora lo entendemos porque lo busca, porque nos ha salvado para eso. Y como nos ha salvado para adorarle, pues busca precisamente la adoración en nuestras vidas. Podemos. Adorar a Dios en cualquier momento y en cualquier situación. La cárcel, como vemos en Hechos, era un buen lugar también para adorar. No tan cómodo como la iglesia, pero también se puede adorar. No hay circunstancia y situación. Es más, hay un elemento que introduzco en las clases de adoración en Sephora, aún en la disciplina, cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Podemos adorar a Dios. Muy bien. El Salmo 79, versículo 13, dice, Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Aquí el énfasis está siempre. El adorar a Dios es siempre. Claro que tenemos cultos de adoración específicos, pero la actitud en nosotros de adorar a Dios, de exaltar a Dios, tiene que ser siempre. Y en el Salmo 145, versículo 2, dice, cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí el énfasis está en cada día. Cada día cuando yo me levanto, tengo que plantearme, Dios, quiero exaltarte. Quiero magnificarte en este día. Quiero adorarte. Y en ese mismo salmo, en el versículo 21, dice, "La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Todos." Aquí no fascista en todos. Todos, la alabanza a Dios tiene que ser algo que hagamos todos, cada uno de forma diferente, cada uno con expresiones diferentes, pero cada uno tenemos que exaltar y adorar a nuestro Dios. En tiempo de los patriarcas, aunque nuestra Biblia está un poco más adelante, tenemos el personaje de Job. Pero según están eh, en armonía los eruditos, nos dicen que Job era un personaje del tiempo de los patriarcas, donde Moisés aún no había escrito mucho, mejor dicho, nada. Donde no había una Biblia, pero había grandes conocedores del Dios, de la palabra. Conocemos su historia, ¿no? En pocas horas pierde todo. Todo, todo, todo. Y mirad cómo termina toda esta historia. Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No era un buen momento, humanamente hablando. No era fácil para él. Pero la adoración no requiere un ambiente cómodo. Y a veces es en la desesperación donde podemos vaciar la presión a través de la adoración. Vaciar la presión que hay en nuestro corazón, en la desesperación, en la adoración y a través de la adoración. Hemos visto que hemos de alabar a Dios siempre. Quiero simplificar esta afirmación. Siempre. Lo que siempre hay que hacer termina nunca, ¿no? Los que estamos casados y tenemos tres hijos, saben lo que es esto. Puedes repetir una cosa mil veces. Saben las cosas que siempre tienen que hacer, pero siempre le tienes que recordar: antes de acostarte, lávate los dientes. Antes de comer, lávate las manos. Siempre dices lo mismo, digo, sí. Entonces, a mí la expresión siempre no, no me gusta mucho. Entonces lo he simplificado. Solo en dos ocasiones tenemos que alabar a Dios más fácil, no? cambiamos lo de siempre por dos ocasiones. tenemos que alabar a dios solo en dos ocasiones. cuando tengo ganas y cuando no las tengo. cuando gozo de buena salud y cuando estoy, cuando estoy pasando por una enfermedad. cuando estoy alegre y cuando estoy triste. cuando siento a dios cerca y cuando parece que está ausente. No escuchamos a veces en los salmos al salmista gritando, Dios, ¿dónde estás? De día y de noche, clamo, y escóndete de mí tu rostro. También. Cuando me salen bien las cosas, y cuando me salen mal. Cuando apruebo con un 10, y cuando me dejan con un 4,75 en la cuneta. También es un buen momento para adorar y para reflexionar, y organizar mejor tu tiempo de estudio. ¿eh? Cuando tengo trabajo cuando lo pierdo. Hemos de aprender a rendirnos a Dios y decirle, no entiendo nada, pero te alabo. Sé que mi vida está en tus manos. No me gusta pasar por esto, pero te alabo. Y no finjas delante de Dios. No son palabras correctas. No digas cosas bonitas a Dios. Ay Dios, te doy las gracias por esta situación tan tremenda que me estás pasar, esto me va a purificar, me va a hacer... Y dentro estás pensando, ya basta Dios, ¿por qué no has visitado con esta desgracia a mi vecino? Vive lo que hablas, no finjas delante de Dios, a Dios no lo vas a convencer por lo que le dices, Él conoce lo que sientes y lo que deseas. Pero dile esto, no entiendo nada, pero te alabo. Desde mi impotencia, enfermedad, te alabo. Desde mi dolor y situación desesperada, te alabo. Dios no está obligado a explicarnos su camino. Él es plenamente soberano en nuestras vidas. Pero es suficiente saber que Dios se preocupa de nosotros y que nunca se equivoca, ¿no? ¿Eso no es suficiente? Saber que el Dios Todopoderoso se preocupa por mí y que nunca se equivoca. Que lo que está pasando no es un accidente. Dios está por nosotros y siempre está a nuestro lado. Y esto es todo lo que importa. Y aunque te parezca poco, es todo lo que importa. Y va a ser suficiente. Nada de lo que me puede suceder es producto del azar, la mala suerte o el destino. Y para concluir, algunas preguntas para nuestra reflexión. ¿Deja Dios de ser Dios en algún momento o situación? No. ¿Y si Él es Dios? Dios es igual de bueno con nosotros cuando nos da una bendición. Y cuando permite que no suceda algo negativo. Es igual de bueno. Yo no solo soy bueno con mi hijo, el pequeño, el día de Navidad, pero para él ahí soy muy bueno. Dependiendo del regalo, si es el que él me ha pedido, más bueno soy. Pero no. El amor de un padre hacia su hijo no cambia cuando le corrige porque ha fallado, cuando le anima porque está desanimado, o cuando expresa simplemente con un premio, con un regalo, su gratitud. Entonces, ¿deja Dios de ser Dios en algún momento o situación? No. ¿Deja de ser digno de todo honor y gloria en algún momento? No. ¿En algún momento Dios deja de amarnos? y de estar a nuestro lado. No. Son realmente los mejores momentos de nuestra vida, los que gozamos de salud y bienestar. No. A veces nos acercamos a Dios precisamente más y mejor y más sinceros, y tenemos un carácter más enseñable en los momentos más difíciles. Alabar a Dios significa que Creemos en su amor. Por consiguiente, aceptamos que todo lo conduce Dios para nuestro bien. Amén.